Good evening. Good evening, class. Good evening. How are you? Hello? Hola. No sé si están allí. Hello. Hello. Hello, Brendita, hello, Lupita. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, ¿cómo están? Very good. Oh. Very good. Good, good. Me alegra saber eso. Okay. Hello, Jorge. Good evening, teacher. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Not bad, teacher. Not bad. Excellent. Me llega esa actitud. Okay, Eric. Good evening. Good evening. Hi. How are you, Eric? Fine, teacher. Thank you. Good, good. And you? I'm good. I'm very good. Yeah. Okay, quiero ver Wendy. ¿Qué tal? Creo que ya la saludé, pero... Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Está teniendo problemas con su internet. I'm here. Okay. Oh, there you are. Okay, excellent. Qué bueno, qué bueno. Excelente. ¿Qué tal estuvo su día? Bastante movido. Movido, okay. And tighter. Pero eso es bueno. Eso es bueno que se ha movido. ¿Verdad? Así sí. Pasa más rápido el día. Eso sí. Sí, cabal. Ok. Bueno, quiero ver. Ya los saludé a todos. Es que ahorita no hay pocos. Hay pocos. Quiero ver. A ver, no han escrito nada en el chat, ¿verdad? No han escrito nada. Ok. Bueno, tenemos que esperar entonces. Pues vamos a poner en el un mensaje en el grupo que estamos esperando. Okay. Okay, bueno, entonces vamos, esperemos de que ya más se conecten dentro de poco. Okay. Bueno, okay, sí, hay un poquito de personas más. Hello, Guadalupe. Hola, Guadalupe. ¿Será que está teniendo problemas con el internet? Guadalupe. Hola, ¿qué tal? Sí, creo que algún problemita con el internet creo que está teniendo. Ok. Hola, Lorena. Ok.
Ok, bueno, me alegra que se hayan podido conectar. Sé que a veces con el clima también se pone un poquito difícil, ¿verdad? Porque también pues como que como que en el viento a veces contribuye, ¿verdad? Si no es ¿cómo se llama? Si no es el agua, la lluvia, es el viento. Así que esperamos que no afecte demasiado. Por cierto, ¿cómo han estado ahí con estos fríos? ¿Qué tal? Súper agradables. ¿Les gusta? Muy bien bonitos. Sí, muy buenos. Nos trae nostalgia estos tiempos. A ver, ¿por qué? Cuénteme, ¿por qué nostalgia? Ay, no, noviembre sin ti. No. Bien. No. Cuando uno estudiaba, vaya. Ah, ok. Cuando sí. Pero en noviembre ya no se estudia. No, o sea, pero se adelantaban a veces lo bien. Ay. Está bueno. Vale, está bien. Pero no es en noviembre sin casa, no. Es en noviembre sin casa. Vale. Me alegra saber eso. Ok, qué bien. Pero bueno, sí, hay que estar bien arropadito, pero se duerme rico, ¿verdad? Se duerme rica con este sin ventiladores. ¿Verdad? Ok, qué bien. Vaya, entonces chicos, hagamos la toma de asistencia antes que se nos vaya el tiempo. Ok. All right, Arminda. Present, teacher. All right, welcome, Arminda. Belkis, Argentina. Belkis, no. Ok. Brendita. Present, teacher. Okay, welcome, Brendita. Claudia. Present. All right, welcome, Claudia. Eric. Thank you. Present, teacher. All right, welcome, Eric. Thank you. Gabriela Solíez. No, Gabriela Solíez no está. Oh, Guadalupe. Guadalupe. No. Okay. Lupita. Present, teacher. All right, welcome, Lupita. Hola, Lupita. No. Ah, como no, si lo veo ahí. Jorge. Present, teacher. Okay, ahí está, okay. Welcome. Laura. 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 Okay. Leopoldo. Leopoldo, no, tampoco está. Lorena. Okay. Perdón, Lorena, no sé si, no, creo que no la escuché bien. Sí, ya está. No, sí lo escucho. Me escucho. Oiga. En medio le escucho. Ay, quitar los audífonos. ¿Ahora? Un poquito mejor, un poquito. Y Lorena, ¿y su camarita no está funcionando? Ya lo voy a encender. ¿Perdón? Ya lo entiendo, ya llego casi. No lo hago. No, papá, que no me veo el aire. Ahí está, te voy mejor. ¿Por qué? No sé si soy yo, pero yo no le escucho muy bien. Puede ser que sea yo, no sé. Lorena, ¿usted puede activar su cámara o? 831. Ah, okay.
Ok, gracias, Lorena. Ok, ah, pues al solo por favor llegar, ah, me hace ese favorcito de hacerla. Ok, Lucía. Present. Ok, welcome Lucía. Roxy. ¿Ah? Present teacher. 78. Welcome Roxy. 4-4. Patty. 4-3. Patty. Pati. No. Okay. Sandra. Present teacher. Okay. Welcome, Sandra. Thank you. Verónica. Verónica. No. Okay. Wendy. Presente. Okay, welcome Wendy. Yancy. Thank you. Yancy. Okay, bye. Voy a asegurarme que no haya, no me haya perdido de alguien que está acá. Arminda. Arminda. Presente, teacher. Oh, okay. Arminda, ahí está, okay. Es que como que dice que conectando audio, o sea, se le va el audio. Es que sí, se me había apagado, ¿eh? Pero ya... Ajá, perdón. ¿Dígame? Es que es bien raro porque aparece como que sigue conectándose el audio. Permítame, es que me estoy conectando a una computadora y me empecé del teléfono. Oh, ok. Pero okay. La voy a revisar en la computadora, permítame, voy a activar no. El audio. Es que le preguntaba simplemente porque, no sé si soy yo, pero de repente me parece que está conectándose al audio. Pero ahora ya creo que... Evelyn, Arminda necesita apagar el otro dispositivo, o sea, solo puede tener uno encendido porque si no hay, ¿cómo se llama? Interferencia, o sea... Okay. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? No me recuerdo cómo se dice en español. Interferencia. Sí, no, pero es como... No se me ha ido el nombre. Pero así como que rebota la... Hace eco. Ajá. Bueno, se me desconectó. Ah, no, ahí está. Ok, entonces solo uno, Arminda, ¿ok? Solo uno de los dos. Ok, Belkis. No, ¿verdad? Belkis sí no está. Gabriela Guadalupe si estaba present teacher. Sí, correcto. Laura no, ¿verdad? Leopoldo, Patty, Verónica y Ansi. Ok, muy bien. Ok, chicos, primeramente, antes que empecemos, quiero agradecerles a todos aquellos que completaron la plataforma. Hoy en la mañana, pues, pude observar que sí, la gran mayoría, pues, de ustedes sí lo hicieron. No solamente les agradezco, sino que les felicito que lo hayan logrado, ¿verdad? Que hayan podido completar la plataforma, porque, pues, eso hace que ustedes vayan avanzando. Eso también indica el compromiso que cada uno de ustedes quiere, ¿verdad? Y que lo demuestra, ¿verdad? Que realmente ustedes en realidad están interesados en aprender, ¿verdad? Porque de eso se trata, de que ustedes
no solamente adquieren esa beca solo por adquirir, sino que demuestren que realmente aprecian la beca, esa oportunidad, porque sabe, les voy a decir una cosa, un montón de personas siempre he escuchado que dicen, ay, a mí me encantaría aprender inglés, pero no puedo, ¿verdad? No, tal vez no les dan la oportunidad del trabajo, ¿verdad? O tal vez no tienen los medios económicos, y ustedes se les ha facilitado ese aprendizaje, así de que el que ustedes demuestren ese compromiso dice mucho de ustedes. Así que muchas gracias por haber completado la plataforma, por lo menos de la unidad 1. Y para aquellos que no lo han hecho aún, por favor, quisiera que voy a estar monitoreando esta semana para poder asegurarme de que sí, en realidad todos lo logren, porque me interesa, porque la cosa es que, como les hemos explicado, SAFORS monitorea el progreso de cada uno de ustedes. Si están viendo que ustedes no están poniendo compromiso, puede ser que no se les pueda seguir extendiendo la beca, y no queremos eso. Queremos que ustedes aprovechen. Entonces voy a estar pendiente esta semana para los que no han completado todavía la unidad 1. Voy a estar ahí pendiente para que lo completen, no solamente la 1, sino que la 2. O sea, que van a tener que ir a la par, las dos, juntos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? Por mi parte, no. Ok. Muy bien. Ok. Bueno, ok. Y lo otro que quería, antes de cualquier cosa, también quería apartar estos minutitos para poder hablar con ustedes. Es de que quería, pues ya les había prometido hace como unos, casi una semana atrás, les prometí de que íbamos a hacer como una pausa, una evaluación, porque pues ustedes me comentaban que muchos de ustedes pues sentían que era un reto bastante grande para ustedes el aprender el idioma, y pues entiendo que muchos de ustedes literalmente vienen de un antecedente de cero, ¿verdad? O sea, nunca antes quizás habían estado en una clase de inglés, y entonces pues esto es completamente nuevo, ¿verdad? Y pues se les aprecia, ¿verdad? El hecho de que ustedes estén haciendo todos sus esfuerzos para poder aprender, ¿verdad? Y conectarse y todo. Entonces, ahora, ya llevamos una semana de clase y han podido experimentar un poquito la clase, así como un poquito más completo en la exposición al idioma inglés, ¿verdad? Les he tratado de hablar mucho más en inglés, de tal forma que ustedes se vayan acostumbrando su oído. También también les he pedido que ustedes también, cuando al hacer preguntas, lo hagan en inglés. Quiero saber, bueno, y también ahora ya la mayoría ha completado la unidad 1, entonces también han hecho varios ejercicios ya escritos, gramaticales y todo. Entonces quisiera yo saber cuál es su sentir, cómo se han sentido en sus últimos días. ¿Sienten ustedes de que han avanzado, aunque sea poco, pero han avanzado en su aprendizaje? ¿Se han sentido más frustrados? ¿Qué es lo que sienten ustedes de que, no sé, si sienten ustedes que van avanzando, van retrocediendo? Cuéntenme su sentir. Y háganlo en español, por supuesto. ¿Ok? Así que no se siente, o sea, sí, realmente me interesa saber cuál es la opinión de ustedes, ¿verdad? Así que no se sienten, así que lo vamos a estar juzgando, ¿verdad? Sino que solo quiero tener ahí su opinión, ¿verdad? Y saber cómo se van sintiendo. Bueno, esto de mi parte,
siento que he mejorado bastante. Lo que sí siento que nos ha ayudado es cuando usted nos dice, escríbanos en el chat las palabras que no entienden y las pronunciación, cosa que antes no hacíamos, tan frecuente creo. Nuevo vocabulario, sí, creo que, bueno, en mi parte sí siento que me falta un poco de vocabulario para poder expresarme y hablar, ¿verdad? Porque eso creo que es lo principal. Claro. De lo contrario, sí, siento que vamos bastante bien. Uh-huh. Ok, muchas gracias, Wendy. Gracias por su expresión de su opinión, ¿verdad? Gracias. Okay. ¿Alguien más quisiera agregar? No necesariamente tiene que estar de acuerdo con Wendy, ¿verdad? O puede ser que lo esté, ¿verdad? Lo importante es que ustedes expresen lo que sienten. Yo. Yo. Dale, Lupita, dale. Bueno. Va. Soy caballero. Yo en lo personal le puedo decir de que sinceramente al principio sí, yo sí me sentía frustrada, muy muy frustrada la verdad, porque, y no le voy a negar porque todavía siento que a veces, chica, ¿qué estoy haciendo aquí? Va, porque hay cosas que no le entiendo y le voy a ser muy sincera, no le entiendo, pero luego yo las busco y quizás una de las palabras que usted dijo el otro día de que nos iba a hablar en inglés porque la idea era de que aprendiéramos el idioma inglés. Entonces eso como que lo tomé como una palabra para mí y hice mía esa palabra. Entonces tiene toda la razón y la verdad, y le soy muy sincera, me ha ayudado mucho, mucho la pronunciación. Porque le podría decir que yo era casi cero inglés, pero sí habían cosas que sí las sé. O sea, no era tan así perdida. Pero ahorita, quizás con usted se podría decir así, he aprendido mucho en el sentido de hablar y pronunciar mucho. Entonces, yo sí siento que he avanzado y le puedo decir de que está haciendo bien su trabajo, porque sí le estoy entendiendo. Ok, gracias Lupita. Bueno, pero acuérdense que yo solamente soy literalmente lo que dice la palabra, facilitadora, ¿verdad? Entonces, eso es lo que mi trabajo es, solo de facilitarle. El trabajo en realidad usted lo hace, así que el trabajo es suyo, ¿verdad? Porque como usted lo ha mencionado, usted ha hecho el esfuerzo de ir a buscar esas palabras, ¿verdad? Eso no soy yo, eso es usted, ¿verdad? Ese es su trabajo. Y gracias a ese trabajo usted está avanzando. Así que la felicito, muy bien. Muy bien hecho, Lupita, excelente. Muchas gracias. Ok. Eric también tenía algo que decir. Sí, teacher. Bueno, en lo personal, como le decía anoche que me quedé unos 10 minutos, uh-huh. Para mí el inglés siempre ha sido un reto, porque, bueno, cuando llevamos así como una materia en la escuela o en la U, así normal, solo por pasar la materia, hacíamos la actividad y todo, bueno, en lo personal. Y nunca me interesé así como decir, porque en mi mente siempre estaba que no me gustaba, a mí el inglés no me gustaba. Pero yo decía, algún día yo si voy a aprender inglés, quiero empezar a aprender, quiero dedicarle tiempo solo a eso. O sea, no que al 100%, sino que ya tener un enfocado solo que en eso voy a estar estudiando. Y así lo estoy haciendo, terminé mi carrera y cabal, ahorita estoy dedicándole tiempo al inglés. Lo que sí me cuesta ahorita, y creo que para todo, es la gramática, o sea, lo que le decía anoche, de que respetar eso, de que al momento de hablar, porque nosotros como salvadoreños, lo puedo decir así, metemos muchas palabras que no tenemos que meter, pero así hablamos, o sea, no respetamos a veces tanta gramática, pero ya el inglés sí, ya me he fijado yo que sí, el inglés sí tiene que ir respetando uno eso. Tal vez podemos alguna palabrita, pero ya para entablar una conversación,
allí nos quedamos nosotros, porque nos quedamos, nos podemos solo la palabrita, pero esa palabra tiene otros significados que pueden meterse en una conversación. Pero sí, espero que algún día, que sea así como dicen, como paso de hormiga, pero llegar a la cima para poder aprender y hablar, porque sí, mi sueño es un día poder hablar así el inglés. Y ir aprendiendo cada día, pero ya entablar conversación. Así que ese es mi punto de vista. Ok, excelente. Gracias, Eric. Y lo va a lograr, Eric. Lo va a lograr porque todo está en la actitud. Yo siento que la vida en sí, no solo inglés, sino que la vida, todo es cuestión de actitud. Así que si usted va con esa actitud de ganador, lo va a hacer. Lo va a lograr. Excelente. Muy bien. Sandra tiene también su manita levantada. Le doy la palabra. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Sí, bueno, yo quizás, quizás como a manera de sugerencia, sí me gustaría que pueda incluir un poco más de práctica. Práctica de vocabulario. Porque a veces siento que pasamos mucho tiempo como en silencio, ¿verdad? Y de pronto pues tiende uno como que tal vez, yo sé que tal vez algunos tienen que tener como un poco más de tiempo para realizar los ejercicios y tal vez otros lo hacen como un poco más rápido. Entonces, pero quieres o no, uno como que en algún momento tiende como que a aburrirse un poquito. Entonces no sé si usted pudiera como mejorar un poquito más en esa parte, es su metodología es muy buena, pero como, no sé si me entiende, que a veces siento que se tarda mucho tiempo. Usted está hablando de los grupos reducidos, ¿es eso lo que entiendo yo? No en los grupos reducidos, sino que de repente cuando estamos como escribiendo las palabras en el chat, como que a veces se tarda mucho tiempo, entonces en esa parte tal vez podríamos mejorar un poco, porque sí siento que hay como muchos tiempos en los que se queda en silencio la clase. Ok, sí, claro, podemos mejorar en eso, pero todo va también a depender de lo rápido que vayamos ahí poniendo las palabras, ¿verdad? Porque también a veces si se están tardando un poco en poner las palabras, también pues hay que esperarlo, ¿verdad? Ajá, entonces si pues todos me colaboran con eso, poniendo lo que podemos hacer es, por ejemplo, a medida que como primero leemos la conversación, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vayan leyendo la conversación, si hay una palabra que le está costando, tanto la, ¿cómo se llama? El significado, como la pronunciación, entonces escríbanla en su cuaderno o algo así, para que rápido entonces pongamos todas esas palabras. No sé si les parece la idea. Yes, teacher. Yes. Perfecto. Ok, y así entonces vayamos un poquito más rápido, ¿verdad? Solamente vamos buscando rapidito y entonces ya podemos empezar, ¿verdad? Ok, pero muchas gracias ahí por la sugerencia, Sandra, vamos a tomarlo en cuenta. Ok, gracias. Guadalupe. Pienso lo contrario de la compañera Sandra, porque no todos tenemos la misma capacidad para hacerlo inmediatamente. Por ejemplo, a mí me cuesta bastante. Y creo que a otros compañeros también, la manera en que nos está enseñando usted es excelente, pues tiene paciencia y nos ayuda. No puede cambiar esa manera. Siento que todos nos tardamos. Ya sea para contestar, para escribir, para pronunciar, todos nos tardamos. No estoy de acuerdo con lo de la compañera. Ok. Bueno, la verdad es que la, la,
la opinión de todos es muy válido, ¿verdad? Y eso es algo importante, por eso yo quería escucharlos a todos, ¿verdad? Como dijo el compañero, que el inglés es cierto, en el bachillerato lo recibimos, por ejemplo, yo no recibí inglés mucho en bachillerato porque me tocó hacerlo a distancia. Usted sabe que a distancia no recibimos inglés. Entonces estoy a cero completamente. Por eso le digo que no todos tenemos la misma capacidad. Sí, correcto. Sí, es correcto. Y realmente todos venimos de diferentes antecedentes, ¿verdad? Algunos quizás literalmente vienen de nivel cero, otros quizás ya tienen un poquito de base, pero querían empezar de cero porque pues tal vez así se iban acordando un poco más, ¿verdad? Entonces, claro, todos tenemos un diferentes niveles. Va a llegar un momento en que todos vamos a ir cabalito al mismo nivel, ¿verdad? Pero ahorita hay que tener paciencia ahí con todos porque todos hay personas que literalmente vienen de cero y otros que pues van un poquito más avanzados, pero la idea es que vamos a tratar de ir con la mayoría, digamos, que no nos frustremos demasiado, ni los que les está costando se sientan que vamos muy rápido, ni los que saben un poquito más sientan que está muy lento, ¿verdad? Eso vamos a tratar de nivelarlo y aprecio también la opinión de ambas, ¿verdad? Eso es muy importante. Yo creo que aquí pues todos tienen una opinión y es válido. O sea, la opinión de cada uno de nosotros es válido. ¿Verdad? Así que muchas gracias chicas por compartir eso. Jorge, ¿también quería mencionar algo? Sí, Ticha. Yo creo que, bueno, cada quien creo que estamos hablando a nivel personal porque lastimosamente no tenemos como los conocimientos generalizados. O sea, cada quien venimos de diferentes empresas, otros somos mayores, otros quizás menores, y eso nos impide como cuando estamos en el colegio o sea, comenzamos la universidad, para que todos vayamos con el mismo, digamos, ritmo. Paso a paso. Exacto. En el caso mío, yo siento que soy contador, no de una empresa, sino de varias. Por ejemplo, en la empresa donde trabajo, un grupo de tres, y aparte de eso, pues hago otros adicionales. Aparte, estudio otra carrera fuera del país. Y sí quiero aprender. Si quiero aprender, se dio la oportunidad y quise aprender. O sea, me es como correr porque con una carrera que ya estoy por terminarla, adicional, el inglés, pero justamente quiero llevar el ritmo de los demás. Pero creo que parte de lo que desaceleramos fue porque nosotros mismos lo pedimos. Yo recuerdo que algo así nos expresamos, tal vez no en esa palabras literales, pero de esa manera que no comprendíamos, entonces usted bajó el ritmo porque para tratar de que nosotros comprendiésemos mejor, para que algunos que vamos más lentos o otros que van más rápido, podamos como emparejarnos. Eso nos va quitando de alguna manera el miedo, porque creo que uno de mis problemas es el miedo como a expresarme. Tengo la idea, pero no sé si es lo correcto. O si gramaticalmente o si son la pronunciación adecuada, pero creo que vamos bastante bien. Una semana quizá fuerte, pero sí hemos avanzado. Así que gracias, teacher, gracias. Ok, bueno, de nada, Jorge, pues aquí estamos para ayudarles. Sí, o sea, quiero, por eso mismo estoy tratando de tener el sentir, ¿verdad? De todos, ¿verdad? Porque quiero tomar en cuenta sus opiniones de aquí, o sea, las clases, cómo lo vamos a llevar de aquí en adelante, ¿verdad? Porque quiero saber cómo lo han sentido para que ustedes mismos me van a ir indicando cómo vamos a ir
progresando, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el ritmo, ¿verdad? De la clase, ¿verdad? Por eso me interesa saber la opinión de todos, si es posible, ¿verdad? Y si no, también, si hay alguien que, por ejemplo, pues si tal vez no se siente muy cómodo hablando ahorita, pero también me puede poner un chat privado. En el chat privado, ya sea por Zoom o por WhatsApp, me manda un mensajito y me dicen ahí lo que opinan y con gusto también lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Tiene toda la razón, Jorge. O sea, todos traen sus propios cosas, ¿verdad? Sus quehaceres, ¿verdad? Que tienen que, o sea, cada uno de ustedes trabaja, ¿verdad? Por eso están acá. Entonces, sé que, y muy, no solamente trabajan, sé que ustedes tienen también sus familias que atender, ¿verdad? Y quizás otras cosas, otros compromisos también, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros podamos ponerle ese empeño, ese esfuerzo. Yo siempre pongo un ejemplo, y me gusta poner ese ejemplo porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida y pues podemos relacionarnos a eso. No sé si en algún momento ustedes se acuerdan, en algún momento que ustedes han estado muy enamorados, muy, muy enamorados, ¿verdad? Quizás ahorita mismo lo están pasando, no lo sé. Pero en ese momento que uno está muy enamorado, usted hace todo lo posible por tener contacto con esa persona, ¿verdad? Y se rebusca y quizás no tiene nada de tiempo durante el día, ¿verdad? Para verlo, pero aunque sea mensajito o una llamadita, 5 minutos, usted sacrifica lo que tiene que sacrificar, lo que sea, por estar en contacto con esa persona. Y eso incluso puede significar que tengan que sacrificar su sueño, ¿verdad? Tienen que levantarse más temprano o irse a dormir más tarde o recortar cosas que a ustedes les gusta hacer, pero para poder pasar tiempo con esa persona. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque nos da a entender de que cuando algo realmente nos interesa, nos apasiona, buscamos la manera, nos rebuscamos la manera de hacer que algo funcione y tener tiempo para ello, ¿verdad? Entonces, no importa si tengamos que hacer sacrificios, pero no estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, me gusta utilizar ese ejemplo porque nos demuestra que cualquiera de nosotros está... Puede mejorar ahí con su nivel de inglés si le pone ese mismo pasión, ¿verdad? No le estoy diciendo de que tiene que estar haciendo grandes sacrificios, pero sí, si ustedes pueden, por ejemplo, a ver qué ajustes pueden hacer para que de alguna forma ustedes puedan incorporar algo más en su día a día con el inglés, que no solamente sean estas 2 horas de clase, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, ustedes están aprendiendo inglés no para venir a practicarlo en clase. Esa no es la razón por qué ustedes están aprendiendo inglés. Ustedes lo quieren aprender inglés para practicarlo en la vida real. Entonces, ¿por qué no empezamos desde ahorita a practicarlo en la vida real? Y no necesariamente tiene que ser a veces invertir tanto tiempo, pero hacer ciertos cambios. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están, por ejemplo, tal vez viendo series o películas con subtítulos, ¿verdad? Escuchando el inglés, poniendo subtítulos, etcétera, etcétera, ¿verdad? O escuchando música en inglés y tratando de ver si escuchan y entienden una que otra palabra, ¿verdad? Y esas son cosas que tal vez no necesariamente tenemos que invertir tanto tiempo, pero puede ser en su día a día, en vez de por ejemplo, por decirle algo, usted va a ver Netflix, ¿verdad? O sea, simplemente le pongo eso porque muchos ahí tienen Netflix. Entonces, si quiere ver Netflix, ¿por qué no pone Netflix con los subtítulos en inglés? ¿Verdad? O, por ejemplo, está haciendo otro quehacer y se pone a escuchar música,
porque no es, empieza a escuchar música en inglés y tratar de ver si usted, mientras hace un quehacer, tal vez está lavando los platos, está cocinando, está barriendo o haciendo cualquier otra cosa de la casa, está también escuchando la música, ¿verdad? Cositas pequeñas, ¿verdad? Lupita, ¿usted quería mencionar algo? Sí, teacher. Eso que usted está diciendo ahorita, fíjese que yo tengo un amigo que él puede bastante inglés y sabe que está estudiando y me dice, vaya, de ahora en adelante, para ayudarte, todo lo que yo te hable te lo voy a hablar en inglés. Y entonces, así, yo siento que me ayuda, lo veo así como por, todos los días lo veo, pero son ratitos. Pero los ratitos que yo lo veo, él me habla en inglés. Y siento que eso que usted dice, como practicar, ¿verdad? Siento que me ha ayudado bastante. Excelente. Sí, tal vez alguno, quizás usted, esa es una buena idea, ¿verdad? Tal vez alguno de ustedes tiene contacto con personas que hablan bastante inglés, o un poquito más de inglés que usted, tal vez. Póngase a practicar. ¿Tiene familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos? Estoy casi que segurísima que tiene alguien en su vida que usted podría pedirle, háblame en inglés, escríbeme en inglés. Inténtelo. ¿Verdad? Sí ayuda, sí ayuda. Uh-huh, exacto. Entonces, todas estas cositas, lo que quiero llegar, ¿por qué les mencioné esto? Porque, como les decía anteriormente, ustedes no están aprendiendo inglés solo para venir a practicarlo en clase. Ese no es el propósito. Eso es segurísima que ninguno de ustedes dijo, yo quiero aprender inglés porque quiero ir a practicar en una clase. No, obviamente que no. O sea, tiene una razón porque querían aprender inglés. Entonces, eso es, la razón es algo que tenía que ver en su vida a día, pero en su día a día. Su vida diaria, ustedes tienen algo. Entonces, pongámoslo en práctica en nuestro día a día. ¿Ok? ¿Les parece? Yes. Van viendo cómo van a ir mejorando. De hecho, yo ya les digo, sinceramente, yo he visto el progreso de cada uno de ustedes. Cuando en los primeros días, cuando me metía a los grupos reducidos y escuchar cómo, qué estaba pasando, qué estaban haciendo, escuchaba el silencio. Era así, todos así como que, no sé si es que no, de que estaban, tenían mucha pena, o es que no sabían cómo hacerlo, o qué pasaba, pero la cosa era que había silencio. Ahora me meto a los grupos y escucho que hay conversación. Algunos que están conversando en español, pero otros que sí están conversando en inglés. Y eso es bueno. Eso ya me dice mucho a mí, ¿verdad? Que ustedes ya empezaron a perder esa timidez un poquito, ¿verdad? Ya sentirse un poco más cómodo con su compañero de poder hablar inglés. Y sí, van a cometer errores, eso es, no hay de otra, van a cometer errores, eso no es el punto, van a cometer, o sea, no se estén preocupando de que, ay, a saber si lo voy a decir bien, ay, a saber si esta es la palabra correcta, porque es que eso es indiscutible que van a cometer errores. Eso no es el punto. El punto es cuánto de esos errores vamos a aprender para ya no cometerlos. Y la única forma de aprender de un error es cometiéndolo y averiguando que no es así, entonces corrigiéndolo. Es la única forma. Así que no se sienta preocupado que, ay, a saber, no quiero decir nada en clase porque saberme, no voy a pronunciarlo bien, no lo voy a decir bien, porque si no, nunca va a saber si realmente lo iba a decir bien o no. ¿Okay? Así de que, bueno, gracias, gracias ahí por sus ideas, sus opiniones. Me encantaría escuchar más y para escuchar cada una de sus ideas, pero lastimosamente el tiempo pues ya va avanzando y quiero pues empezar con otros temas el día de hoy. Entonces lo que vamos a hacer es, les voy a pedir que, como les decía anteriormente, si alguno de ustedes quieren dar su opinión, decirme
decirme qué han pensado, qué sienten, etcétera, etcétera. Lo pueden hacer de forma privada con el chat, ¿verdad? Ya sea, lo pueden hacer en el grupo de WhatsApp que tenemos si ustedes se sienten más cómodos, o me lo pueden mandar privadamente a mí, ¿verdad? Yo creo que ya todos saben cuál es mi número, ¿verdad? Porque ahí estoy, ¿verdad? En el grupo. Entonces me pueden poner un mensajito, ¿verdad? Sin ningún problema, yo lo leo, les contesto, ¿verdad? Sin cualquier cosita. ¿Les parece? Yes. Yes, teacher. Yes. Ok, excelente. Ok, bueno, ahora que hemos hecho ese, lo cual me parece que era muy necesaria. Sí, sé que nos tardamos un poquito de tiempo, pero creo que sí era necesario hacerlo. Ok, so we're going to now look at PowerPoint. Can you see the PowerPoint? No. No. ¿Lo verán? Yes, yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, very good. How to use frequency adverbs. Esto se va a tratar el día de hoy. Jessica Guerrero is your facilitator and it's beginner 2, class number 6. Okay, so first thing, review. This is a review. In small groups, share your sentences. So remember, this was homework, tarea. Write 6 negative sentences about you and a colleague. And we had to write 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espero que lo hayamos hecho porque hasta les puse ahí un mensajito para que se recordaran. Okay. So we are going to divide the class into groups, small groups, to compare your answers. Okay. Okay. I'll give you, yo diría que about 6-7 minutes. I'm going to give you. Okay, so vamos a ver. Okay, ahí vamos. Laura? No ha cambiado mucho, pero sí. Mire, yo ayer no estuve. Sí, nos dimos no. Cuenta. Que no es. Y no hice la tarea. Ah, no, pero no se preocupe, ahorita la vamos a revisar. Me ayuda. Sí. Bueno, si quiere voy a presentar para que vayamos anotando las oraciones ahorita. Okay. Y la otra compañera. Sandra, Patricia. Hola, Sandra. No está con... No tiene el micrófono. Quizás no le funciona el micrófono. Bien. Sandra, bueno. No tiene el micrófono. No, no sé. Sí. Está bien. ¿Te gusta empresa? No sé si sí, voy a poner alguna. Son negativas. Sí. Negativa. Por ejemplo, yo puse esta. Cheese.
¿Alguien? She does, ¿verdad? She's not in the office now. Ella está en la oficina. She does in the office now. She does no sé. Ahí después del no tendría que ir un verbo. Ella no. Ella no está en la oficina ahora. Tendría que ir un verbo. Ella no. Sí. Ponemos una de las que han hecho ustedes. Payment. Supplement. Supplement. In six, he doesn't do cleaning in the office. ¿Cómo? ¿La última? He doesn't do cleaning in the office. Ah. Okay. Él no limpia en la oficina. Sería clean. Clean. Sería hacerlo clean. Clean. Ajá, porque cleaning es ya otro uso que se da de los verbos. Clean. Ajá, que se lo está ejecutando, exacto. Y does clean. Do, entiendo, es la normal de actividad. He doesn't es el sujeto, el auxiliar, y es como el verbo. Ajá, el verbo, digamos que va a ir, no va a ir conjugado, va a ir normal. No, ajá, como doesn't, jugar, es, correr. She doesn't cook her dinner. Yo le puse he doesn't cook the lunch, y el otro que hice fue she doesn't dance, creo que así es bailar, si no me equivoco. Dance. Sí, yo puse uno aquí de bailar también. ¿Te le gusta bailar? Nada más que le agregué in the park. Creo que esas seis. Página 18, ahorita la estoy buscando. Porque solo negativas son. Ajá, ya viste. Sí. She doesn't, podemos poner eso, ¿no? Porque arriba están unos ejemplos. María does no working. Marco does no standing. Porque ahí dice que está el sujeto, que es María, Marcos, Juan, y está el verbo auxiliar que puede ser da y das, ¿verdad? Ajá, das. Das. Sigue el verbo, que puede ser trabajo. ¿Cómo se dice? En party. ¿A ti? Ajá, de fiesta. Ajá. En party. Ajá. Vaya, das, hablando de dos, ¿va? Das. Sí, ¿verdad?
Ajá, pero aquí ocuparíamos das o ocuparíamos do. Das. Das. No. ¿Qué dice el público? Ah, das o do, ese Patricia, ¿usted qué opina? Permítame. Veamos la regla. Veamos la regla que creo que anotamos un día de estos. No sé, es que la pongo así como, por ejemplo, que me voy a poner, no sé si estará bien, I do, o sea, que no me gusta la, no sé, tengo dudas en eso. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Para cómo? Y si lo digo como mi persona, ¿chidas? No, usted. Ay. Yo. I don't not. O I don't. Sí. Pero siempre va a ir la palabra sí. No, no, no. Si usted lo dice como yo. No, como yo. No. Sí, como usted. Yo. Como usted. ¿Sí? Ay. Uh-huh. Ay. Si fuese uh-huh. el caso de Claudia, sí. I doesn't. Como digo yo, I doesn't. I do. I don't. Why don't? I do not. Why don't? Yo creo que es lo que nos cuesta. La verdad que nos cuesta pensarlo en inglés. En lo personal me cuesta pensar sí. en inglés. Ajá, como que las palabras no las tenemos a la... ¿Cómo las vamos pero a...? Pero si ya le dicen, por pero ejemplo... Pero sí, ya entendimos. Uh-huh. Si por ejemplo le dice... El verbo... Sí. Ya las leímos todas. No. ¿Cómo? No, como no. Sí, va. Sería, no, ya casi. Les digo una cosa, me encantó. Me encantó ver ahí todo el mundo discutiendo de que cuál era la correcta, que si se tenía que poner el do not o el doesn't, que cómo iba. Excelente, me encantó. Me encantó ver ahí como todos estaban colaborando. Teacher, Pati enseña muy bien. ¿De ver? Teacher, yo tengo una idea, una... ¿Duda? No duda. A mí me parecen las tareas. Porque lo obligan a uno a ir, a detenerse por lo menos, como se decía, 10 minutos al día a decir, voy a revisar. A mí sí me parecen las tareas, aunque sea así, chiquititas. Estoy de acuerdo, oiga, teacher. A mí me llega tu camisa, Pati. Lisa tenía que ser Eric. A la Patty, dígale a la orden.
La vendemos ahí en una tienda bien importante y famosa. Ah. Está bien. Bueno, excelente. Sí, y estoy de acuerdo. Creo que tenerse, como regresando a lo que les decía anteriormente, es importante tener contacto siempre con el idioma. Pero o sea, no solamente lo reserven hasta finales del día. Traten de siempre estar en contacto con el idioma de alguna forma u otra. ¿Verdad? Eso les va a ayudar bastante. Ok, very good. Muy bien. How did you do? Were you able to make the sentences? Yes? Yes. Ok, good. Excellent. Bye. Antes de ver las respuestas que se dieron, hagamos, tomemos ahí la sentencia nuevamente. Arminda. Arminda. No le escuchamos, Arminda. Micrófono. Present, teacher. All right, excellent. Thank you. Belkis. Es que se me apaga, pero... Está bien. A todos nos silencian. A la sala principal. O sea, hasta a mí me silencia el Zoom. No. Por eso. Ok. Belkis. No. Ok. Brenda. Brendita. Present, teacher. Ok, excellent. Claudia. Claudia. ¿Dónde está Claudia? Claudia. ¿Qué pasó? Ok. Eric. Present, teacher. No escuchaba. That's ok. No worries. Gabriela. Gabriela. No está. Ok. Guadalupe. Present, teacher. All right, Lupita. Present, teacher. All right, Jorge. Present, teacher. Ray, excellent. Laura. Present, teacher. All right, excellent. Leopoldo. Leopoldo. Lorena. Present, teacher. Excellent, ok. Lucía. Present. Ok, great. Roxy. No le escuchamos, Roxy. Present. Ok, very good. Patty. Present, teacher. All right, excellent. Sandra. Present. All right, excellent. Verónica. Okay, no Verónica, right? Wendy. Present, teacher. Excellent. Yancy. Guadalupe. Okay. Okay, very good. Okay. Claudia, ah, ok, Claudia está aquí. Excelente, ok, muy bien. Ok, what is the meaning of straight? Thank you, Lorena, for asking. Straight. That's straight, ok. Recto. Ok, that's straight. You understand? Is it clear? Lorena? Clear? Sí, es que no pensaba que era como lo mismo que tuve, solo que con otro significado. ¿Como lo mismo de qué? De un punto, ¿ver? ¿De un punto de qué? De juntos, como juntos. No. No.
¿A dónde lo ha escuchado o lo ha visto de esa forma? Sí, vi una oración parecida y la traduje y me salía así como que significaba juntos. Como ellos llegaron juntos. No. No, no de lo, o sea, no se me viene a la mente ninguna ninguna oración donde podría significar eso. A veces se utiliza también esa palabra para hablar de, por ejemplo, una persona que es heterosexual. O sea, en otras palabras, que, por ejemplo, un hombre que le gusta a una mujer que le gusta a un hombre. Entonces, en inglés utilizamos esa palabra también para hablar de una persona así, ¿verdad? Lo, digamos, opuesto de lo que sería una persona gay. Pero otro sentido, no, realmente no, no se me viene a la mente. Tal vez puede buscar, si tal vez puede buscar la oración exacta que usted tradujo y podemos ver tal vez qué pasa, cuál es el significado en esa oración. Ok. La voy a buscar y se la mando. Ok, very good. Ok, let's continue. We're going to now continue. We're going to be checking the answers to this. Now, there are many, many millions and millions of sentences that you can write, okay? But I am only going to concentrate on just a few that you can give me, okay? So give me your answers so that we can write it down. So I want to hear what you wrote. So one sentence. Candy doesn't have many reports for sending. Okay, Candy doesn't have many reports for sending. Okay, we would say to send. Eso es, quizás sería la mejor. Okay, very good. So Candy doesn't have many reports to send. Good, very, very good. Voy a hacer un poquito más grande para que lo vean mejor. O que sea un poquito todavía más grande. Sí. Nos vemos. Yo sé, a veces, o sea, están en la computadora, que no es tan difícil, pero están en el celular, puede ser un poquito más difícil porque la pantalla es más pequeña, por supuesto. Sí. ¿Así sí está bien? Yes. Okay. Sí, teacher. Okay, very good. Okay, good, excellent. Candy doesn't have many reports to send. Another sentence you can give me? Maria does not play tennis. Maria does not play tennis. Tennis, okay, very good, excellent. Maria does not play tennis. Excellent, okay, another one. Anna doesn't. Anna doesn't. Doesn't eat at house. Not or doesn't. Doesn't. Okay, doesn't. Eat at house. Oh. At home. At home. Oh, at the home. Okay, very good. Anna does not eat at home. Excellent. Okay, number four. He does not support the computer. He does not support the computer. Support the computer. What do you mean he does not support the computer? Me refería a un compañero que no hace mantenimiento
soporte. Oh, okay. Okay. Okay, yeah, I understand what you're saying. Maybe we could say he doesn't do, I said, right? He doesn't do computer support. Okay, yeah. Entonces, él no hace el soporte de computación. Algo así, ¿verdad? Es lo que quería decir. Exacto, exacto. Okay, very good. Okay, excellent. Bye. ¿Qué hay si me dan algunos ahí con donde podemos utilizar el I o we, ¿verdad? Porque dice 6 sentences about you and a colleague. Entonces podría ser we, o sea, nosotros, o I. We do not work in camping. We do not work. Work in camping, no es como campo. Oh, in the field. The field. El campo sería, si hacemos en el field. In the field. Very good, excellent. Okay, otro. I do not like to sing in the church. Like to sing in the shower. In the church, iglesia, church. Oh, in the church. Church, church. Church. Okay. Very good. It's the church. I do not like to sing in the church. And if you want to make it short, we can say, I don't. I don't. I don't like to sing in the church. Very good. Bravo. Very, very good. Okay, any questions? Yes, Laura. I do not present in office, no. Okay, I do not present. I don't in office. Present in office now. Oh, quería decir que yo no soy presente en la oficina ahorita. Sí. Ah, okay. Very good. Esa es una buena oración porque podemos utilizarlo ahí. Ahora, sí. Entiendo lo que quiere decir. Ahora, ¿cuál es el verbo? Aún en español, ¿cuál es el verbo? Estar. Estar, correcto. Entonces, el verbo estar en inglés es, ¿viene del verbo? Be. Sí, muy bien, ok. Uh-huh. Entonces, algo que ustedes tienen que grabarse, esta es una regla en inglés, uh-huh. Que tienen que grabarse. El verbo to be es muy diferente a todos los demás verbos. Es la excepción de todos los verbos. Entonces, cuando utilizamos el verbo to be, no va a seguir las estructuras que hemos visto anteriormente. En este caso, entonces no podríamos utilizar esa estructura con el verbo to be, porque el verbo to be le gusta hacer lo que él quiere. Okay. Entonces, aquí sí no podríamos aplicarlo, ¿verdad? Pero podríamos hacerlo diferente. I do not present myself to work. Teacher. Ajá. Yo tengo una oración, pero no sé, estoy equivocada. I don't go. I don't go. I don't go what? To in work. The school? In the school? I don't go to work in school. See, I don't go work in the school. Como decir, yo no trabajo en una escuela, en la escuela. En esos casos no pondríamos en la palabra go, sino que work. Because el verbo es yo no trabajo. No, yo trabaja.
school. Mm-hmm. It sería I don't go in the school. In a school. Very good. I don't work in a school. Thank you, teacher. You're welcome. I don't work in a school. Mm-hmm. Okay. Or if you want to make it complete, you say I do not. I do not. Mm-hmm. Work in a school. Tal vez una consultita ahí. Teacher. Just give me a moment, Lucía. Sí, tal vez tenía una duda con respecto a la oración que hizo la compañera Laura. En ese caso, se estaba como refiriendo a la persona en sí, ¿verdad? Se tendría que haber usado el pronombre, por ejemplo, is, o ya sea are, porque eso es lo que lo logré entender, porque era del verbo ser o estar, ¿verdad? Entonces, no se podría como haber puesto, por ejemplo, en una oración, he is not a certified accountant, para hacer la negativa. Mm-hmm. Yes, that's correct. Yeah, that is correct. O sea, no se puede hacer, lo que pasa es de que sigue la estructura que hemos estado aprendiendo. Exacto, sí, claro. Y ahí se ocupa como el not solo. Mm-hmm. Gracias. Uh-huh. Eric, you had a question? Sí, tenía una duda respecto siempre a lo que estaba diciendo del verbo to be. Uh-huh. No se podría decir, digamos, también, no se le agregaría así como I am not. Uh-huh. If you're using the verb to be, yes. Uh-huh. Yes. Yeah. Yeah. Okay. Very good. Okay, very good. Okay, so basically, we use doesn't or does not, cualquiera de los dos, okay? When we are talking about the third person singular, so he or she or it. So Candy, Maria, Anna, he, third person singular, we use doesn't or, okay, so doesn't or does not. Okay. But when we use I, you, we, and they, okay, I, you, we, and they, we are going to be using it, do not or don't. Do not or don't, I don't. Mm-hmm. Very good. Mm-hmm. De las dos formas se puede usar. Correct. Not is complete, full. Don't is short. Okay. Es corto y. La mayoría de los nativos del idioma, nosotros utilizamos más contracciones. Pero hablado nomás. Si es formal, tiene que ser does not. Does not or do not. Si es formal. Si es, por ejemplo, va a escribir una carta a su jefe o algo así, alguna cosa formal. Does not, don't, do not. Full form. Okay. And independent of the subject, the verb is going to be in the original form. Have, play, eat. Like work. So original form, no change. Forma original, no change. Have, play, eat, do, like work. Okay? Solo verbo. Yeah, exactly. Original form, forma original. Forma original. Okay. Oh, very good. We are now going to continue. Okay, and we are going to discuss these two questions. How often do you check your email at work? When you are at work, how often do you check your email? What is the frequency? Every day? How often do you check your email at work? Always. Always? Yeah?
hardly ever. Hardly ever? Okay. Do you check your email like 2 or 3 times a day? How often do you check your email? So this question here, how often do you check your email at work? 1 time, 2 times in the day? No? Once a day? Or you don't check your email? Many times. Ni siquiera tiene an email. Huh? You don't have an email at work? No tiene an email? Yes. So all the day. Okay. All day. Very good. Okay. How often do you attend meetings at work? Meetings at work. How often do you attend meetings at work? You remember attend meetings? What is 10 meetings? Attend meetings? Asistir a reuniones. Asistir a reuniones. So how often, what is the frequency? Once a week. Once a week. Once a month. Once a week. Okay. Wednesday. Three days in the week, 4 days. 3 days in the week? Wow. Yes. That's very frequent. Yes. Okay. In home office. Right. Okay, good. Okay, now we're going to read this conversation and I want you to practice. Then we're gonna practice with a partner. But as we read, I want you to remember. Recuerda lo que hablábamos anteriormente. Vamos a ir repitiendo, pero ustedes van a ir tomando nota de las palabras que o no están claras o les cuesta pronunciar. Okay, here we go. ¿Listos? Yes. Okay. How often? To. Escuché dos personas. ¿Qué hay de how often? How often do you check your email? How often do you check? Only listen and repeat. Okay, empezamos otra vez. How often? Dice la D, cambia por la D. Often. Austin. Often. How often? ¿Recuerdan lo que hablábamos de esta palabra? Esta palabra es especial. ¿Alguien se acuerda por qué? Porque en británico se pronuncia de una forma y en inglés often. Americano. Mm. Mm. So often y often. Often or often? Often. O sea, con la T, es silenciosa, or often. Often. Okay. So, how often do you check your email? Your email. Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often? Do you call your clients? I often call them
A week. On Monday. On Monday. Para usually. Call them on Friday. To check the order. Lupita dice teacher. Teacher. ¿Qué pasó, Lupita? Repite, no lo entendí cómo se pronuncia car, car thing, no sé. In English. In English. Repite. Repite, no sé cómo se dice. Can you repeat, please? How do you spell? Repeat for thank you. Ya le dije en inglés. Vaya, vaya, Lupita. Yo le puedo repetir, pero me lo tiene que preguntar en inglés. How do you say? Luego de usually. Eso no sé cómo se dice. En inglés. Dice la, en inglés. English. Yes, eso. Eso. Call them. Call them. Call them. Los llamo. Thank you. No holding. Okay, repeat. Call them. Call them on Friday to check their order. Do you call clients? Good. Momentito que se me. Todavía me está costosa la pronunciación. Perdón, chicos, tuve un problemita ahí con el monitor de mi computadora. Ok, ya volvió. Solo un momentito que. A ver, ok, ahí sí. Ok, perdón, es que se me había desconfigurado de repente. Ok, regresemos. Ok. Do you call clients? Do you call clients? Yes. Yes. I always call them. I always call them. Them. Golden. 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 No confunda, compañero. Ya quieren que sea el fin de semana. Okay. All right, let's repeat. Call them. Call them. Yes. First thing in the morning. I believe it is important to have contact.
To have contact with them all the time. All the time. You are right. Very good. Excellent. Okay, very good. Okay, ahora it's time to write in the chat words that you do not understand. What are the new words that you don't understand? Escriban en el chat esas palabras que no entiendan. No, no la pronunciación, sí, palabras que no entiendan. Okay, solo una palabra que no es, no sé dónde está. Ah, la vi. Okay, I think we got all of them, right? Creo que la pusimos todo. Okay, perfect. All right, so here we go. Try is intentar. Okay, try. Once means only one time. Once. In Spanish? What is Spanish? Not exactly. Once a week. Primero. Una vez. But is a contrast. Okay. Pero. Exactly. Mm-hmm. Always. 100% of the time. Always. Siempre. Yes. Call. Llamar. Them. Llamarlos. Exactly. Them, ellos, right? A ellos. Thing. Cosa. Mm-hmm. Believe. Creer. Okay. And right, you are right. Correcto. Tú estás en lo correcto. O tú tienes razón. Ajá, razón. Tú tienes razón. Y veo que hay otra más. ¿Qué es esto? There. There means de ellos. So, check their orders is revisar la orden de ellos. Okay. All right. Very good. Okay.
Now we are going to. Ahora las palabras que no saben pronunciar. What words do you not know how to pronounce? Hey, ya pudo. Golden. Ese sí no sé qué significa TV. Ese no sé. ¿Caliente? ¿Ah? ¿Caliente mal queda? ¿Más que no ha tomado melamina? ¿Le dije que tomara? Bueno. Hay bastantes. Volvamos a repetir el diálogo, Liz. creo que por ahí anda la cosa. Ok, si no me equivoco, eso serían todos. En teoría lo repasamos otra vez. Yeah, ok. All right, here we go. Hours. 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 Tomen por favor nota que la H es muda. Hours. Ok. Y lo cual no es tan difícil de acordarse en español, ¿verdad? La H es siempre muda en español. Entonces es hours. Hours. Try. 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 Often. 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 Or often. Or often. 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 Once. 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 But. 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 Usually. 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 Again. There. 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 Always. 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 Sing. 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 Think. Sing. Think. No think. Think es pensar. Es thing. Thing. Good, good. Believe. 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 Contact. 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 With.
With. All right, excellent, bravo. Okay, what we're gonna do is we're now going to clear. El mismo diálogo, we're going to practice the conversation with our partner and answer the questions, these two questions. How often does Anne check her email? And why is it important to check the email every day? Okay, so I'm going to put you in pairs to practice the conversation. Okay. Okay, we're going to practice the conversation. Practice one time being John, next time being Anne. Okay? Se van a turnar. Okay. ¿Estamos claros en lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Okay, good. Let's open the rooms. Será en la 19. No, ahí está. Usted es John. How often did you check your email? Every 2 hours, and you? Why I choose to check it often as you can? How often do you call your client? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, always can them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay. Hola. No logra ver, compañera. Algo borroso, sí. Sí, que no me permite compartir de otra forma. Como soy desde mi teléfono. Pero yo la veo bien. Si quieres acerca un poquito, se mira bien. Pero yo lo tengo en el libro, lo puedo anunciar aquí. ¿Y si la compañera lo tiene en su teléfono? Mejor todavía. Okay, si vos empiezo yo. How often do you check your... Hello, teacher.
Teacher, una consulta, ¿qué página es? ¿Qué le digo? Ya no se vino el tiempo, teacher. No la hallo. 19. Ay, adiós, Brendita. Yo iba llegando a la 40. Teacher, no, teacher, ahí nos da más tiempo. Ok, vaya, pero póngase a practicar. Ah, sí. Ya la vi. ya vio que le dije. Sí, ya la vi. Ya la vi. Es la de así. John, ¿verdad? Sí, sí. John and Ann. Aquí. Pero ahorita. Pero se la escucha bastante bien. Si gusta, volvemos a hacer el ejercicio. Ok, se comienza ahora. De acuerdo. Bueno. How often do you check your emails? Every 2 hours. Yes. How often do you check your email? Yeah. Every two hours. Every 2 hours. Yes, perfect. And do. Well, I need to check it of them as I can, and the hope of them do you call your claim. Teacher, solo permítame, Arminda. Teacher, ¿cómo se pronuncia? Que me audio. Always. Yes. Usted va con. Ajá. I often call the dance. On esa once, on one. On a week on Monday, but I usually hold them on Friday to check. Check it as often as a can. And how often do you pay? Call your client. I often call them twice a week on Monday, but I usually call them on Friday morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Ok. Excelente. Ah, pues ahora si quiere volvamos a cambiar. Ok. Ok, ahora voy a decir John. Who often do you check your email? Every 2 hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And who often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. You are right. Ok. Muy bien. Vaya, ahora creo que vamos a contestar esta
las preguntas las íbamos a contestar. No, ¿verdad? No, creo que eso sí no. Yes. Sí. Esas dos preguntas son que están ahí. Vamos a leerlas. Who often do you check your email at work? Ah, no, no eran estas. Son las que dicen who often does Anne check her email. Esta de abajo son. Las de bajito. Uh-huh. Ajá, exacto. Vale, contestémosles entonces. Who often does and check her email? Yes. Who often? No. How often? How? Yeah. How often? Yeah. Okay, how often? Okay. Vamos a ahora empiezo otra vez. How often do you check your email? How are you? Well, I try to check. Okay, you had a chance to practice? Yes? Yes. Very good. Okay. Yes. Very good. Now we have two questions that we're going to be responding. Yes. Two questions. First question is, how often does Anne check her email? Every two hours. Good. Hours. 2 hours. Very good. Hours. Why is it important to check the email every day? What's the reason? Check the order. Check order. Uh-huh. We have contact with the client. It's important to have contact with them all the time. Yes, very good. Uh-huh. Excellent. Very good. Okay, excellent. Very good. Now, what we're going to do, we're going to be looking at frequency adverbs. I know that it's at the end of the class, but I'm going to introduce this new idea to you. We have frequency adverbs are these adverbs that we have here. Always. Repeat after me. Rarely, never. Okay, very good, excellent. Now, these are words that tell us how frequent an activity happens. Cuán frecuente es la actividad, okay? So, always is 100%, usually 90%.
Normally 80%. Often 70%. Sometimes 50%. Occasionally 30%. Seldom 10%. Hardly ever or rarely 5%. Never. And never is 0%. Okay. Never and never. Mm-hmm. Very good. So, examples, I always get up at 5 o'clock. He usually drives to work. She normally checks her email. I often have breakfast at work. She sometimes uses the microwave. I occasionally work overtime. We seldom take calls at work. He rarely has conferences. I never get late to work. So the order that we use is this. First, the subject. I, he, she, I, she, I, we, he, and I. Then after that comes the adverb of frequency. Frequency. So always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, and never. Never. After that, the verb. The verb. The verb in it, the verb has to be in the simple present. Okay, no se me vaya a confundir con eso. The verb has to be in simple present. Get up, drives. ¿Por qué drives? Porque he, third person singular. Lo que hemos aprendido, ¿verdad? Con la S. She checks, igual con S. Have, uses, con la S, porque she. Work, work. Take, has, he, y get. Okay? Okay. Questions? Yes, teacher, what is the meaning seldom? Seldom. Seldom is como... como cuando uno dice como casi nunca. Parecido a hardly ever. Ajá. Mm-hmm. Yeah, similar. Okay. Pero es un poquito como, más, un poquitito. Como más. Rara vez. Rara vez, ajá. Mm-hmm. Pero rara vez es más como rarely. No. Mm-hmm. Okay. Teacher, what is the meaning of overtime? Overtime? Más de, o sea, es como tiempo extra. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, thank you. You're welcome. Bye. Examples. Solamente por rapidito les voy a mostrar examples. Más ejemplos. I always walk to work. Miren, always walk. They usually arrive late, usually arrive. My father often forgets his birthday, often forgets. He sometimes wakes up early, sometimes wakes up. I rarely drink tea in the morning, rarely drink. You hardly ever say you love me, hardly ever say. Jenny never drinks coffee in the morning, never drinks. Okay. Buenos ejemplos. ¿Alguna preguntita sobre esto? ¿No? No. ¿Está claro el orden en que va? Primero tiene que ir el sustantivo, ¿verdad?
o el pronombre. Después el frequency adverb y después el verbo. El verbo tiene que ir de acuerdo al pronombre, ¿verdad? So, por último, el complemento. El complemento, correcto. So, sí, por aquí es wakes up porque el pronombre es he. Mm-hmm. Okay, aquí también Jenny, pero es drinks porque Jenny es she. Mm-hmm. Okay. Yes. ¿Está claro? ¿Alguna preguntita? No. Está claro. Va. Es como para las daily routine, ¿verdad, teacher? Mm-hmm. Yes, for daily routines. Okay. ¿Sí? Y si en una oración colocamos, por ejemplo, Jenny y yo, ya serían we. We. Nosotros. Ajá, nosotros. Ajá. Entonces, ajá, correcto. Va, entonces, esta va a ser su tarea. Van a escribir actividades que hacen always, often, sometimes, hardly ever, y never. ¿Qué actividades hacen ustedes? I always, I often, I never, hardly ever, I never. Eso no debería tomarles mucho tiempo. 10 minuticos es como que exagerando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que siempre hacen? ¿Qué es lo que muy frecuentemente hacen? ¿Qué es lo que a veces hacen? ¿Qué es lo que casi nunca hacen? ¿Qué es lo que nunca hacen? ¿Ok? Any questions? No. No? No. Okay. Very good. Okay, chicos, vamos a terminar con nuestra asistencia. Rapidito. Arminda. Present, teacher. Elkis. Brenda. Present, teacher. Claudia. Present. Eric. Present, teacher. Gabriela Solíez. Guadalupe. Present, teacher. Lupita. Present, teacher. Jorge. Present, teacher. Laura. Present. Leopoldo. Lorena. Present, teacher. Lucía. Present. Roxy. Roxy. Patty. Present. Verónica. Wendy. Presente. Y Yancy. Teacher, me escuchó mi present. Sí, creo que sí. Ok, thank you. Bye. Hoy le tocaría a la compañera Gabriela Soliet, pero como ella no está, si alguien tiene alguna preguntita que quiera quedarse. Teacher, creo que no me mencionó, pero aquí estoy presente. Ah, no la mencioné, lo lamento mucho, Sandra. Ok, perdón, sí, ya la tengo aquí. Gracias. Ok, ¿alguien quiera quedarse? No. No. Va, bueno, ok. Descansa, teacher, mejor. Vaya, pues, ok. Gracias mucho. Nos vemos en la tarea. Ok. Night, teacher. Good night. See you tonight. See you tomorrow. Night, night. Night. Entonces, ¿quién se queda, teacher? Pues nadie, al menos que usted quiera quedarse, Jorge. Yo dije que sí. Ah, ok, perdón, no la escuché. No la escuché para nada. Ok, con gusto, Jorge. ¿Qué puedo ayudar? Bueno, la verdad, sí estoy contento, teacher. Siento como usted dijo al principio que me estoy equivocando bastante. Y eso, pues, ayuda. Uh-huh. Pero no sé cómo habrá alguna manera como para ir despegando ese bloqueo que uno tiene. Algo que me ha llamado la atención es que veo
países que consideramos menos desarrollados o quizás con más problemas, y hablan 2, 3 idiomas normal. Países asiáticos, países africanos, y hablan en inglés muy, muy normal. Y nosotros como que acá, bueno, creo que usted no es de acá, ¿verdad? Perdón. Entendí que no era de acá. No exactamente. No sé, bueno, no sé qué tanto le gustó El Salvador, pero qué bueno, qué bueno. Porque aquí la tenemos. ¿Por qué? Porque sí, porque una, porque este, fíjese que cuando usted dijo eso, yo me quedé como, nos va a costar más. Y sí, como que no, yo me, en lo personal me bloqueaba. Pero esa es la parte que siento que me cuesta, o sea, cómo armar oraciones. Cómo pensar y a la vez decirlas. Ese miedo, no logro vencerlo, quizá, a pesar de que lo que estoy estudiando es bastante psicología y psiquiatría, pero esa parte me, sí. Pero ¿qué podría sugerirme? Sí, escucho música, aunque la escucho a veces, le pongo atención a veces solamente por oírla. Veo algo pequeño, algo corto, inglés. Pero aún así siento que me cuesta. Entiendo que es segundo módulo, pero sí me cuesta. Ok. Dice que le cuesta... desarrollar oraciones. Ajá, ok. Bye. Algo que yo, no he hablado de esto en la clase, pero sí, una cosa que yo siempre recomiendo es, háblese a sí mismo en inglés. Uno naturalmente lo hace, todo el día usted viene y se habla a sí mismo. Si usted realmente lo piensa, a cada rato usted se está hablando a sí mismo. Usted va a la calle y va pensando, ajá, qué bonito está el día. Hoy que está bien despejado el cielo. Ay, qué bonito ese árbol. Ah, ese flor nunca la había visto. Ah, el vecino que está llegando a su casa. Usted está todo el día hablándose a sí mismo. Todo lo que está hablando está en su cabeza, ¿verdad? Pero se habla a sí mismo. Entonces, ¿por qué no aprovechamos eso para cambiar el chip? Habla a sí mismo en inglés. Inglés. Entonces, en vez de ir pensando, por ejemplo, qué bonito está el día. Y piense, what a beautiful day. ¿Verdad? O sea, literalmente váyase hablando a sí mismo. Y si le ayuda, dígalo a voz alta. Y hay que piense la gente que es lo que quiere vender. Si quiere, puede andar con esos, ¿cómo se llama? Con audífonos, y la gente va a creer que usted está hablando por teléfono. Exacto. Entonces, me parece excelente idea. Sí. Entonces, haga eso, pero siempre síguese hablando todos los días. Algo nuevo que usted vea, si usted sabe el vocabulario de esa palabra en inglés, dígalo en inglés. En vez de estar, o sea, piénselo, sí, usted va al súper, por ejemplo, en vez de hacer la lista en español, haga la lista en inglés, y piense, where is the milk? There is the milk, ¿verdad? Entonces, vaya poco a poco incorporando eso, y le digo, y quizás es la manera más fácil, porque usted está hablando consigo mismo, por lo tanto, no se va a tener pena así consigo mismo, ¿verdad? No va a tener pena que se equivoque. Y dos, porque está entrenando su mente a ir pensando en inglés. Esa es una. Y la otra es como que cuando escucho, logro medio entender unas palabras. Y eso me cuesta... armar esa oración, ¿qué es lo que es el significado? Ok, no se concentre tanto en la estructura, concéntrese en las palabras.
Ah, sí, identifiqué esta palabra, identifiqué la otra y la otra. Y entonces de esa a la otra va a ir armando la idea. No es necesario que usted entienda cada palabra de una oración para entender la idea. Bueno. No es necesario. Entonces, solamente vaya tratando de identificar palabras. Después que usted identifique las palabras, va a ir entendiendo el mensaje. Y después, no, poco a poco, nos vamos a ir concentrando ya en la gramática y todo. Pero ahorita, concéntrese solo en familiarizarse con el idioma. Nuevo vocabulario, es afinar su oído para, porque acuérdense que el inglés no es como el español, de que usted ve una palabra y así como se escribe, se pronuncia. Muchas veces se pronuncia diferente y por eso a veces cuesta reconocer las palabras. Pero si usted entrena su oído, la afina para escuchar la palabra y entender, ah, sí, es esta palabra, aunque parezca muy diferente a cómo se pronuncia, pero usted ya va avanzando. Ok. Excelente, Ticha. Gracias, gracias. Vaya, sabe, ¿alguna otra cosita que podría ayudarle? No. No. Pues no hay mucho, pero en el camino. Sí, gracias. Exacto. Eso es muy importante, que usted entienda que todo, o sea, no, eso va a ir en el camino, se va a ir poco a poco. No trate de una sola vez ir entendiendo todo y que sea perfecto. No, poco a poco, téngase paciencia. ¿Ok? Téngase paciencia. Lo importante no es ir abarcando un gran montón. Lo más importante es ir avanzando. Aunque vaya lento, pero que vaya avanzando. Ok, perfecto. ¿Ok? Gracias. Gracias. No, ya sabes, Jorge. ¿Alguna otra cosita? No. Ok. Thanks. Bueno, entonces lo dejo para que vaya a descansar. Vaya, pues, cuídese mucho. Igual. Ok, adiós. Hasta luego.